¿Qué tal están? Bienvenidos, bienvenidas a 10TV Noticias, jornada de viernes en este 10 de abril y a esta hora ya saben, repasamos como cada día los asuntos que son significativos en página informativa en nuestra tierra. Sin desperdicio, las declaraciones que esta mañana ha realizado el alcalde de Baeza, Leocadio Marín, tras los insultos de los que fue objeto ayer en el pleno del Ayuntamiento de Jaén por parte del alcalde de la capital, José Enrique Fernández de Moya, y todo después de que el pleno del consistorio baezano aprobara el jueves no abrir el expediente de Úbeda y Baeza para la inclusión de la Catedral de Jaén en el objetivo de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, ante el temor del gobierno baezano a que dicha apertura ponga en peligro a los bienes ya declarados. Se lo contamos enseguida. Hoy también reunión del Consejo de Alcaldes del Partido Popular en Jaén, en presencia del presidente andaluz, Juan Manuel Moreno Bonilla. Cita preparatoria para las próximas elecciones municipales, de la que también hacen lo propio los socialistas, que tanto hoy como este fin de semana y el lunes van a presentar a los cabezas de lista para estos comicios en las distintas comarcas de nuestra tierra. Pero hay otros asuntos, como siempre, titulares, y los vemos a la vuelta. Jornada triste en materia laboral para 9 familias de Úbeda, las de 9 personas que han sido despedidas de la empresa avícola sureña Inasur, fundada por los hermanos Alameda. Ayer se les comunicó el despido. Tras el paréntesis de Semana Santa, los vendedores ambulantes retoman las movilizaciones en un viernes en el que se han cumplido ya 7 semanas sin mercadillo en Úbeda. Hoy se cumple el plazo establecido para que la Asociación de Comerciantes Alciser presente alegaciones al desalojo de la estación de autobuses. Recurrirán el levantamiento de las medidas cautelares que interpusieron. Llega el buen tiempo y nuevas propuestas para disfrutar de ello al aire libre con 5 oleorrutas que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento de Úbeda. Como les contamos, sin desperdicio las declaraciones que esta mañana ha protagonizado el alcalde de Baeza, Leocadio Marín, tras los insultos de los que fue objeto ayer en el pleno del Ayuntamiento de Jaén por parte del alcalde capitalino, José Enrique Fernández de Moya, después de que el pleno del consistorio baezano aprobara el jueves no abrir el expediente de Úbeda y Baeza para incluir a la Catedral de Jaén en el objetivo de ser declarada Patrimonio de la Humanidad, ante el temor del gobierno baezano a que dicha declaración, a que dicha apertura ponga en peligro a los sitios ya declarados. Fernández de Moya llamó ayer al edil baezano cobarde, traidor y acomplejado, y esto ha tenido una rápida respuesta. En la sede del PSOE provincial, Leocadio Marín salía al paso con estas palabras. Lamentaba, decía, la baja talla moral del alcalde de Jaén, al que catalogaba de una actitud barriobajera y de haber mantenido una postura de prepotencia cuando en este viaje los conductores eran los alcaldes de Úbeda y Baeza y no él, que es un invitado. Ha hablado del informe de ICOMOS, órgano asesor de la UNESCO. Las conclusiones aseguran que la catedral no cumple el criterio de autenticidad e integridad, ya que solo una pequeña parte de la sacristía y salas capitulares expresan los valores del Renacimiento. Igualmente argumenta que cada una de las 6 fases de su construcción fueron un poco más barrocas, por lo que tampoco se fortalece otro de los criterios del expediente que se pretendía ampliar. Asimismo, el informe sentencia que la fecha de finalización del templo es demasiado tardía como para ser la introducción de las ideas del Renacimiento en España. Sin embargo, y como si abre la posibilidad de que la catedral pueda presentarse indicando otro camino, solo se cierra la puerta a la integración en el expediente de Úbeda y Baeza, ha dicho el alcalde. Por este motivo, Marín ha subrayado que Baeza va a seguir apoyando a la Catedral de Jaén, intentando contribuir por todos los medios para que la UNESCO la declare Patrimonio de la Humanidad. El edil baezano consideraba que ante este informe de ICOMOS la ciudad tenía la obligación de repensar su posición y el Ayuntamiento de Jaén debería haber abierto un periodo de reflexión para ver cómo se podía superar la situación. Por el contrario, ha dicho Fernández de Moya, se limitó a hacerse fotos electoralistas y Baeza, añadía, no iba a participar en esta mascarada. Que es la persona con más baja condición moral a la que jamás he tenido que enfrentarme y tengo una dilatada vida de relación. Pero jamás, jamás he oído a un alcalde de Jaén pronunciarse como un barriobajero. ¿De qué soy cobarde? ¿De que me voy de la política con 72 años porque hace año y medio tuve un infarto y los médicos me aconsejan que no siga? Un desencuentro entre alcaldes que alcanza altas cotas y que se vio engordado después de que el alcalde de Jaén, en su condición de senador del PP, votara en contra de las obras de un acceso a Baeza desde la A32, a pesar del esfuerzo y del respaldo de los alcaldes de Úbeda y Baeza a la declaración de la Catedral de Jaén como Patrimonio de la Humanidad.
Y reacciones al respecto desde Izquierda Unida de Baeza. Su portavoz municipal, José Manuel Tenorio, señala que su grupo viene defendiendo la misma postura desde el principio de proteger los intereses de Baeza, algo que se vería dañado si se abre, dice, el expediente de patrimonio, según el informe de ICOMOS. Así lo explicaba hoy José Manuel Tenorio, portavoz municipal, expresando no tener nada en contra de Jaén y su catedral, si bien explicaba que su voto en contra en el Pleno Municipal de Baeza, celebrado el otro día, va en defensa de la declaración de la ciudad. Decía así que la postura de IU viene siendo clara desde hace tiempo y no ve motivos para la disputa creada entre ambos ayuntamientos ante una candidatura que al menos hasta 2018 no tiene posibilidades. A juicio de Tenorio, se trata de una trifulca partidista e inoportuna para buscar votos. Que no es una cuestión que estemos en contra de Jaén ni en contra de la Catedral de Jaén. Nosotros tenemos una postura muy clara, la hemos venido defendiendo desde hace mucho tiempo, que lo único que ha llegado es que ese informe de ICOMOS, que es el que daba la razón a nuestras tesis y el que nos daba bien a las claras y nos ya clarificaba esa postura que nosotros habíamos mantenido durante tanto tiempo, que la Catedral de Jaén era muy difícil que entraran como parte del expediente de UBI de Baeza, puesto que las líneas básicas que se le piden a ese bien no las tenía. Nosotros ya llevábamos viendo que no llevaba por buen camino y que lo que podía hacer es perjudicarnos. Y nosotros, ante todo, nos interesa Baeza. Y si el hecho de apoyar a la Catedral de Jaén implica un perjuicio para Baeza, lo que no queremos es eso. Defiende que las razones de IU están suficientemente justificadas y critica a socialistas y populares por basarse en insultos y descalificaciones. Jornada triste en materia laboral para 9 familias de Úbeda. Las de las 9 personas que han sido despedidas de la empresa avícola sureña Inasur, fundada por los hermanos Alameda. Ayer se les comunicaba el despido. Los motivos argumentados por la empresa es la sanción impuesta por Medio Ambiente por estar produciendo por encima de lo legalmente permitido en la planta. La opinión de los sindicatos es distinta, pues aseguran que dicha sanción se debió al informe presentado por la propia empresa en el que se detallaba que se mataban más pollos de los permitidos, quizá con el propósito de buscar un motivo para dichos despidos que se han realizado de manera individual y no colectiva al no haber llegado a 10, piensan los sindicatos. El caso es que estos trabajadores ya están despedidos y desde Comisiones Obreras se estudia la posibilidad de medidas legales, pues se da el caso, y así lo decía esta mañana el presidente del Comité de Empresa, Alfonso Ruiz, que las 9 personas despedidas estaban vinculadas con el sindicato de Comisiones Obreras entre antiguos delegados sindicales y candidatos de comisiones en las pasadas elecciones desarrolladas en la industria. Eso es lo que dicen los sindicatos. La empresa, que anuncia que no va a hacer declaraciones, desmentía a esta reacción dichos argumentos, también que se haya tenido en cuenta la afiliación a un sindicato para los despidos y que fuera la propia empresa la que alertara a Medio Ambiente. Precisamente por ello, Inasur fue sancionada en 2014 con una multa de 240.000 euros. Por el momento, según nos confirmaban, no se van a producir más despidos. Y también en materia de empleo, críticas desde el Sindicato Independiente de Funcionarios en el Consistorio Ubetense, el SIFAU, que catalogan de nefasta la gestión en materia de personal llevada a cabo por el equipo de Gobierno Popular. Ponen el acento mediante comunicado en la oferta de empleo público publicada recientemente y que a su juicio no se ajusta a la legalidad. Dicen que no se pueden ofertar plazas de agente de la policía local por promoción interna porque el procedimiento legalmente previsto es el turno libre, así como que no pueden convocarse plazas de bombero conductor pertenecientes al grupo C1 hasta que no se modifique la plantilla de personal y la relación de puestos de trabajo, ya que actualmente las vacantes se encuentran encuadradas en una categoría inferior. En cuanto a la promoción interna para ocupar puestos vacantes de oficial de policía local, según el SIFAU, no pueden ofertarse más que 2, ya que la actual relación de puestos de trabajo contempla 6 y 4 de ellos ya se encuentran ocupados. Han criticado que en esta oferta no se hayan promocionado a otros trabajadores del conjunto de funcionarios no pertenecientes a policía y bomberos, lo que consideran un gesto de desprecio por parte del alcalde de Úbeda. Al respecto también se ha pronunciado hoy la portavoz municipal de Iniciativa Popular Ubetense. La forma de trasladar por ordeno y mando las cuestiones, de publicarlo, de hacer un abuso de su propia autoridad, llegando a los límites, ya rayando los límites legales en este caso, nos parece de una falta de talante absoluto, pero sobre todo lo que está volviendo a generar es lo que es un maestro en eso Pepe Robles y el Partido Popular, generar conflicto. General, conflicto social, y en este caso conflicto entre el propio personal municipal del ayuntamiento, entre la propia plantilla,
que no puede entender cómo llevan los funcionarios, los laborales anquilosados en determinadas plazas sin que haya concursos internos de promoción, sin que haya una base de convocatoria de plazas y, sin embargo, como siempre, para los sectores que son, parece ser, protectores de este alcalde, o al menos son protegidos, y eso sí lo puedo afirmar, de este alcalde, frente a los demás generando esa discriminación, siempre hay para la policía, siempre hay para los bomberos. Aclaran desde IPDU no estar en contra de estos colectivos, sino que no comparten la forma de llevar a cabo esta cobertura de plazas, ya que existen, dicen, otros sectores que también precisan una mejora y consolidación de sus puestos de trabajo. Por cierto, que desde Iniciativa Popular Ubetense catalogan de lamentable el estado que presenta la avenida Antonio Machado. Según la portavoz Luisa Leiva, existen deficiencias en asfaltado, acerado y estacionamiento e insiste en que las labores que se están llevando a cabo obedecen a intereses electoralistas por parte del alcalde. Nosotros desde Iniciativa Popular Ubetense venimos a preguntarle al Partido Popular de Pepe Robles cómo es posible que haya castigado a la ciudad durante estos 4 años sin ningún tipo de intervención, guardando el dinero de todos los ubetenses en un cajón para después, de una forma que es un despropósito, de una forma completamente compulsiva, en apenas una semana empezar a asfaltar lo que ni siquiera le correspondía, porque no es titularidad del ayuntamiento, en la zona norte de la ciudad, con improvisación y solo de cara a la galería en un periodo preelectoral, castigando, como digo, a los ubetenses a estar viviendo durante 4 años... en la más absoluta demolición, como digo, de calle y en mal estado de todo lo que es las instalaciones de mobiliario, de iluminación, absolutamente lo que es un desastre de gestión para ponerse o intentar ponerse medallas, como digo, en el último mes y medio. Y desde el PSOE de Úbeda salen al paso sobre las declaraciones de la concejala de Empleo, Virginia Ruiz, en las que respondía la portavoz socialista sobre una denuncia de una subvención perdida en materia de empleo para la ciudad. Los socialistas consideran que desde el equipo de gobierno se tiene una actitud pasiva ante el problema del desempleo y que no existe intención de cofinanciar ninguna medida, pese a, según el PSOE, no suponer incremento de gasto alguno para las arcas municipales. Y más asuntos, tras el paréntesis de la Semana Santa, los vendedores ambulantes retoman las movilizaciones en un viernes en el que se han cumplido ya 7 semanas sin mercadillo en Úbeda. En esta ocasión han cambiado el recorrido, partían esta mañana del recinto ferial para discurrir por la avenida Cristo Rey, Redonda de Santiago, avenida Ciudad de Linares, Blas Infante y Parque Norte, donde han dado 2 vueltas al mismo y han procedido a dar lectura a un manifiesto para después regresar al recinto ferial. El colectivo, tal y como expresaba su presidente, dice no entender la defensa de los partidos políticos a los autónomos y que, sin embargo, no lo hagan con ellos. Defiende muchísimo el grupo político que representa el señor Robles en esta ciudad, defiende muchísimo vísperas de elecciones al trabajo autónomo. Bueno, pues somos 150 familias autónomas que pagamos nuestros impuestos y nos lleva 7 semanas ya sin poder trabajar porque la ubicación que nos quiere imponer no es apta. Venimos de allí y aquello es un aire exagerado. De hecho, allí se utiliza para muchos eventos. De hecho, venimos de ver de que están instalando allí un evento, no sé de qué características, nos da igual porque aquello no lo vamos a utilizar nosotros, pero es para que nos dé la ciudadanía se dé cuenta de que eso es cierto, que se utiliza para muchos eventos. Nos va a hacer perder muchísimos meses de trabajo por esos eventos que necesita la ciudad por otra parte. Recuerdan que en las últimas reuniones con el ayuntamiento no ha sido posible acercar posturas, por lo que van a volver a manifestarse el próximo viernes, en este caso por la tarde y de nuevo en torno al Parque Norte. Hoy ha cumplido el plazo establecido para que la Asociación de Comerciantes Alciser presente alegaciones al desalojo de la estación de autobuses. Recurrirán el levantamiento de las medidas cautelares que interpusieron. El contencioso administrativo sigue su curso y desde la plataforma califican el expediente de desalojo que llevó a cabo el Ayuntamiento de Úbeda como una chapuza. El presidente de Alciser dice no entender que otros ayuntamientos como el de Andújar, del mismo signo político que el de Úbeda, apuesten por la Asociación de Comerciantes Local para gestionar la estación de autobuses y en Úbeda, pionera en ello, solo se hayan creado problemas. Por otra parte, hoy el colectivo ha mantenido un encuentro con el delegado territorial de Turismo y Comercio, Rafael Valdivielso, con motivo de la renovación del título de centro comercial abierto para la ciudad. Ha sido el primero en renovar este distintivo de los 5 actualmente concedidos en la provincia, ya que fue también el primero en conseguirlo. El Centro Comercial Abierto es un proyecto que vino de la mano de la anterior delegada, Toni Olivares, y que bueno, que ha funcionado muy bien. Yo creo que al final ha provocado dinamismo en un sector comercial en donde Úbeda siempre ha sido pujante, en donde en torno a ese Centro Comercial Abierto
hay 80 comercios involucrados, tanto directa como indirectamente, y que contribuyen a la buena imagen comercial que siempre ha tenido el municipio de Úbeda, ¿no? En torno a también al centro comercial abierto, es bueno decirlo, gracias a este centro comercial abierto, el ayuntamiento ha tenido la posibilidad de realizar inversiones para embellecimiento de sus calles. Aquí, por desgracia, de forma unilateral ha ido realizando esas inversiones sin contar con los que realmente han provocado que se puedan realizar las mismas, que es Alciser, como ente que bueno, pues que coordina y que gestiona el centro comercial abierto. Por su parte, González destacaba que el de Úbeda fue el primer centro comercial abierto de nuestra tierra y desde Alciser se ha venido trabajando con otros colectivos de la provincia para asesorarles también en esta materia. Renovamos con mucho interés, con mucho entusiasmo, con mucha ilusión este centro comercial abierto porque es un instrumento al servicio de toda la ciudadanía y fundamentalmente al servicio de nuestros comerciantes, que son los que asociamos. El centro comercial abierto está definido en determinadas calles que además tienen su correspondiente señalética, tal y como marca la norma y se ha podido auditar, y corresponden 80 a los establecimientos, no siendo esto evidentemente el número de socios que tiene Alciser en su conjunto, en la asociación, puesto que la implantación en el resto de calles, pues Úbeda nosotros casi consideramos la ciudad en su conjunto como centro comercial abierto, porque todas las actividades, aparte del centro comercial abierto, las extendemos tanto al polígono industrial como al resto de las calles que no están incluidas dentro de este plan. Pero bueno, digo que lo afrontamos con ilusión porque es un instrumento que sirve además para que los comerciantes puedan obtener incentivos, como el balance que ha hecho el delegado, incentivos para renovar su establecimiento, incentivos para modernizar su establecimiento, incentivos, aparte de los empresarios, para la propia asociación de comerciantes. Incentivos mediante la línea de ayudas que dispone la Junta de Andalucía. Más a la vuelta de pausa, no se muevan hasta ahora. Otros asuntos, la primavera ha llegado, con ella las temidas alergias que afectan a cada vez mayor porcentaje de población en nuestra tierra. Según las previsiones que se barajan en la unidad de alergología del complejo hospitalario de Jaén, este año la floración del olivo podría ser de moderada e intensa y alcanzar los 18.000 granos de polen por metro cúbico. Un índice muy elevado que va a generar molestias en las vías respiratorias de casi un 30% de la población. Ello es debido al fenómeno alternancia que experimenta el árbol y que este año le toca. También va a influir mucho las condiciones atmosféricas que se den, pues precipitaciones antes de mayo propiciarán una floración más intensa. En cuanto a cuándo llegarán los índices más altos, los expertos prevén que los picos altos lleguen con retraso a finales del mes de abril y durante el mes de mayo, y que hay que hacerse a la idea de que será una primavera complicada y comenzar a tomar las medidas preventivas necesarias. Las primeras molestias alérgicas ya se están dando, son las ocasionadas por el falso plátano, aunque los índices son bajos en la actualidad. Lo que sí es una realidad es que cada vez son más las personas alérgicas, algunas desde edades tempranas y otras que comienzan a notar los síntomas ya en la madurez. El polen del olivo es el que más afectados contabiliza, aunque las autoridades sanitarias advierten del crecimiento de alérgicos al ciprés, hecho que está motivado por el incremento de plantaciones de esta especie que se está realizando en nuestros municipios. El Centro de Información Juvenil de Úbeda organiza un curso gratuito para jóvenes sobre primeros auxilios y desfibrilación con alta demanda laboral. Ya está abierto el plazo de inscripción. El Centro de Información Juvenil del Ayuntamiento Ubetense ha abierto el plazo de inscripción de un nuevo curso gratuito dirigido a jóvenes sobre primeros auxilios y desfibrilación, que se va a impartir entre el 20 y el 26 de abril. Contará con un total de 20 horas lectivas y homologación del Plan Nacional de RCP, una nueva oportunidad formativa organizada por el Ayuntamiento y que aportará a los inscritos herramientas para acceder a un mercado laboral que demanda a profesionales de este sector. Este curso de 20 horas tiene una titulación oficial que a nivel nacional sirve porque está homologado a nivel nacional, entonces por lo cual no solamente algo que esté dentro de nuestra comunidad autónoma, sino que es algo que sirve a nivel nacional. Como decía, las inscripciones tienen que hacerse en el Palacio Don Luis de la Cueva, en el área de juventud.
Además, se impartirán técnicas de reanimación y de primeros auxilios, se repasarán las situaciones de emergencias que pueden sucederse y se les aportará conocimiento sobre las herramientas necesarias que podrán utilizar para salvar vidas. Un sector este muy demandado, por ejemplo, en centro deportivo, complejos, piscinas, centros educativos o empresas. Que consiste en primer auxilio de fibrilación semiautomática externa. Este curso, como bien ha dicho Fernando, está homologado a nivel nacional por SEMICIU y por el Plan Nacional de RCP y se atiende a las recomendaciones del Plan Nacional Europeo de RCP. Estos cursos son interesantes porque, bueno, aparte de que acreditan a utilizar desfibriladores semiautomáticos externos, pues van a verse todo lo que puede pasar en situaciones de emergencia, referente a los primeros auxilios, desde hemorragia, desde bajadas de tensión, lipotimia y demás. Entonces se va a dar unas herramientas para que la gente que vaya a estos cursos pueda coger y pueda aprender y pueda practicarlo en su entorno más cercano o bien en su sitio de trabajo. Dejamos atrás unos días turísticos excepcionales de Semana Santa para la ciudad de Úbeda y al parecer las próximas fechas van a mantener esta tónica. Si el tiempo acompaña, el mes de abril para la ciudad de Úbeda en lo que se refiere a turismo será importante, especialmente fines de semana. También lo será el puente del 1 de mayo con festivo en viernes y el día 2 fiesta en la comunidad madrileña, por lo que se prevé gran afluencia de visitantes a la ciudad patrimonial. Buen tiempo y propuestas para disfrutar de ello al aire libre con 5 oleorrutas que se ponen en marcha desde el Ayuntamiento Ubetense. Promoción del deporte saludable y al aire libre a través de las oleorrutas concebidas desde el Ayuntamiento de Úbeda y desde las Concejalías de Medio Ambiente y Deportes para aprovechar los cerca de 400 kilómetros de caminos rurales arreglados en el término como vías para el senderismo y la bicicleta. 5 oleorrutas de distinta dificultad y longitud y que partirán de varios puntos de la ciudad. Pues empezamos en diseñar unas oleorrutas que a su vez van encaminadas tanto rutas de ciclismo como de senderismo y bueno, pues lógicamente saber el sacar mayor partido, pues como digo, a esa gran labor que se ha hecho, ¿no? Nos pusimos manos a la obra y bueno, hemos diseñado 5 oleorrutas donde además están en la propia aplicación, se pueden ver sin ningún tipo de problema, donde sale toda la información, desde la salida, en fin, todo el recorrido, el grado de dificultad, la distancia, todo y bueno, como digo, pues la idea es de el sábado, día 18 de abril, es decir, dentro de 2 sábados, pues empezar a presentarla y sucesivamente, pues bueno, pues hasta terminar con la presentación de esas 5 oleorrutas, ¿no? Por lo tanto, la idea es de cuando hay mejoras, cuando hay actividades bien hechas, pues en este caso, como digo, esos arreglos de cerca de 400 kilómetros que llevamos ya arreglados, bueno, pues lógicamente darle el mayor repercusión y disfrute, pues para agricultores y en este caso para deportistas y gente que quiere estar en contacto con la naturaleza, ¿no? La primera en presentarse será la ruta del Pinar desde la Ermita del Paje con una distancia de unos 5.000 metros. Después se presentará la ruta de las Huertas desde el Pilar de la Puerta de Granada con 3.300 metros, la ruta de los Caballeros de 9.400 metros con salida desde el Parque de Miguel Mollar, ruta de San Bartolomé con 11.500 metros desde el final de la calle Valencia para finalmente presentarse la ruta de Cuesta Zapata con unos 14.600 metros y con salida desde el cruce del Camino del Cementerio. Que con estas oleorrutas se abre una nueva dimensión para el deporte en Úbeda, en el sentido de poder hablar de, por ejemplo, una prueba de duatlón fuera del casco urbano, sino hacerlo por el medio ambiente, nuestros caminos, nuestro campo, que creo que en definitiva es algo que también puede atraer a la gente que haga este tipo de pruebas y a otro tipo de gente que no se inscribe en este tipo de actividades, por no hacerlo en el medio ambiente. El trekking, el ciclismo, cada día vemos cómo se especializa más a través también de la aplicación Úbeda Verde, que están todas las rutas dentro de ellas, pues se puede seguir mediante GPS. Y sabemos que las bicicletas hoy día ya llevan de todo, cuenta kilómetros, GPS, cámara, por lo cual creo que va a ser algo que va a ser bastante sencillo de que los ciclistas lleven o que los que hagan trekking, hagan senderismo también puedan hacerlo. Y ya que hablamos de naturaleza, comentarles que hoy viernes el montañero ubetense Domingo Expósito ha iniciado su enésima ascensión, en este caso a una cumbre del techo del mundo, el Himalaya, un reto que lo va a llevar por encima de los 7.000 metros de altitud. Son muchos los gestos y mensajes de apoyo que Domingo ha recibido en redes sociales y vía teléfono para completar esta hazaña, de la que seguro nos dará buena cuenta su regreso aquí en 10 Televisión. Y las obras para mejorar las infraestructuras del mercado municipal de Santo Tomé se iniciarán en este mes de abril.
El diputado de Infraestructuras Municipales, José Castro, ha visitado junto al alcalde de la localidad de Santo Tomé, Francisco Jiménez, las instalaciones del mercado municipal de abastos, que comenzarán su proceso de renovación y ampliación a finales de abril o comienzos de mayo. Unas obras que serán realizadas y financiadas a cargo de los planes provinciales diseñados por la Diputación Provincial, precisamente para la mejora de las infraestructuras municipales y proyectos como este de Santo Tomé, que entre otras cosas pretende aumentar el número de paradas del mercado y dar oportunidad de instalarse a más comerciantes. Hablamos de una infraestructura local que en este caso genera empleo, genera actividad, propicia que productos de la zona se puedan vender directamente a los ciudadanos y ciudadanas de Santo Tomé, pero hablamos también de otras muchas infraestructuras, ¿no? Infraestructuras públicas como la guardería, que también entra en el Plan Provincial de Obras y Servicios, la piscina municipal, un polideportivo, cualquier tipo de infraestructura pública encaja en el Plan Provincial de Obras y Servicios. Yo quiero poner en valor hoy eso y recordar que el Gobierno de la Nación recortó 2,4 millones de euros, ya son casi 10 millones de euros lo que en esta legislatura la Diputación Provincial ha tenido que aportar al conjunto de los 97 municipios para que sea posible actuaciones como la que estamos hablando, ¿no? Como podéis ver, ahora mismo nos están faltando pues algunas instalaciones, que gracias a la Diputación Provincial lo vamos a hacer en breve, que yo creo que la obra empezarán sobre este mes aproximadamente, porque ya me parece que están aprobados los planes provinciales. Y lo que pretendemos es que si ahora mismo tenemos 10 puestos de mercado, donde está la frutería, donde está la carnicería, los frutos secos, los hortelanos, pues que aumentar por menos 3 o 4 puestos de trabajo más. Eso es muy importante porque se nota los fines de semana, cuando tenemos afluencia de turistas que van para Cazorla o que van para Villacarrillo, que van para el parque, para la zona de Aguacebas, pues la gente se para aquí y lo que quieren pues tener es un buen mercado donde puedan comprar todo tipo de verdura, pescado, carne, y eso es lo que pretendemos. Tanto la guardería infantil como el mercado mejorarán sus instalaciones gracias a una inversión de 63.000 euros por parte de la Diputación. En el caso del mercado, las obras adecuarán de forma integral el edificio y se sustituirán las chapas de fibrocemento por paneles tipo sándwich, mejora de ventilación y remodelación del falso techo interior desmontable, como la iluminación. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Confianza, garantía, trato. El lugar donde puedes encontrar el mejor producto, el mejor regalo. Disponemos de todas las marcas en joyería y relojes. Bazar Ceuta e Irene Joyas. Excelencia al mejor precio. Garantía de éxito en tus compras, en tus regalos. Bazar Ceuta e Irene Joyas patrocinan el tiempo. Viernes que se marcha con cielos poco nubosos, con intervalos de nubes bajas y algún chubasco en las sierras. Temperaturas mínimas con pocos cambios de 7 grados y máximas en ascenso hasta los 18. Los vientos fueron flojos con predominio de la componente sur. Para mañana sábado, previsión de la Agencia Estatal de Meteorología de cielos muy nubosos con chubascos ocasionalmente tormentosos por la tarde, que podrán ser localmente fuertes en las sierras. Temperaturas mínimas en ascenso hasta los 9 grados y máximas en descenso hasta los 18. Los vientos serán de componente este flojos. Y de cara al domingo, cielos con nubes y alguna precipitación débil y temperaturas que se van a mover entre los 6 grados de mínima y máximas que van a subir hasta los 21. Nos vamos, nos despedimos con imágenes del teatro promovido por padres y madres de la asociación En Cuerpo y Alma, que siguen buscando recursos para ayudar a familias de Úbeda que lo necesiten. De ahí que vuelven a poner encima del escenario mañana sábado en el Teatro Ideal Cinema el clásico El Jorobado de Notre Dame. Y es que son muchas las necesidades que están atendiendo en materia de luz, agua, alimentos e incluso alquileres de vivienda. Sin duda, un trabajo solidario encomiable con el que la ciudadanía va a poder colaborar con 3 euros, que es el precio de la entrada. Con esta estampa nos marchamos, deseándoles como siempre feliz fin de semana y regresamos el lunes. Gracias y buenas noches. Si te vas ahora, ahora no. Ya se ha ido. ¿Podría soltarme? Ah, se me olvidaba. Cuando la veas, dile que es muy afortunada. ¿Por qué? Por tenerte de amigo.
¡Ahí viene! ¡Bien, bravo! ¡Oye, bien! Te has deshecho de esa lata de bufón con gran maestría. ¡Qué impertinente venir aquí a quitarte tu chica! ¿Mi chica? Sí, Esmeralda, melena oscura, que trabaja con un chivo. ¿Me sigue? Desde luego, así se hace, Romeo. ¿Romeo? Oh, no. No, sea modesto. Yo aprecio vuestro gentil intento, pero no nos engañemos. Soy el más feo de todo París. ¿Os acordáis? No creo ser su tipo. Brillando.